Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial de su revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde, nos puede conseguir en todas las plataformas bajo @revistaMSP y también tenemos el podcast a través de iTunes y Spotify y todas las plataformas digitales, así que puede compartir la información y también buscar aquellos programas que más les gusten. Hoy vamos a dedicar el programa al tema de Parkinson. Es el mes de la concienciación de esta enfermedad y tenemos a uno de muy pocos especialistas en Puerto Rico en el tema, el doctor Ángel Viñuela, neurólogo y especialista en Parkinson. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien. Y además de eso, es el fundador de la Fundación de Parkinson de Puerto Rico. Sí. ¿Desde cuándo existe la organización? La Fundación se presentó en sociedad hace un año, más o menos el 11 de abril del año pasado, la Fundación Parkinson Puerto Rico, y llevamos este año pues empezando a hacer la estructura. La idea es poder que sea algo que cubra toda la isla. Qué bien, vamos a hablar un poco en detalle sobre la Fundación, pero primero vamos a hablar de Parkinson, ¿verdad? Primero, ¿qué exactamente es Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a todo el sistema nervioso, pero que afecta en particular a un tipo de neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas, que tienen dopamina, y estas neuronas regulan los movimientos, entre otras cosas. Y entonces cuando uno pierde estas neuronas, lo que ocurre es que aparecen los síntomas que todo el mundo conoce, de rigidez, temblor, una manera particular para caminar. Y movimientos involuntarios a veces. Sí, es curioso. De hecho, la manera en la que lo definió James Parkinson, que el jueves se cumplía, era su cumpleaños, digamos, por eso es el Día Mundial de Parkinson, pues él lo definió como la parálisis agitante. Es un poquito una paradoja. Él veía pacientes en Londres, en las calles, que caminaban menos, se movían peor, estaban más rígidos, estaban como un poquito paralizados, pero sin embargo tenían un movimiento involuntario. O sea, que era como demasiado movimiento y demasiado poco movimiento. Y esa paradoja fue lo que le llamó la atención. ¿Y cuán prevalente es esa condición en la población mundial en general? Sí. Hay estudios ahora, el jueves que fue el Día Mundial en España, la Federación Española sacó un artículo bastante interesante hablando de que se estima que hay 7 millones de personas en este momento, pero en el 2040 se calcula que serán 12 millones. Y ellos lo llaman que va a ser una pandemia. Lo que ocurre con esto es que el Parkinson es una enfermedad que la prevalencia, o sea, la cantidad de pacientes que la tienen, aumenta con la edad. Así que en la población mundial está aumentando de esperanza de vida, sobre todo en el mundo occidental, y entonces eso hace que la cantidad de personas con Parkinson aumente. ¿Hay alguna relación o comorbilidad con otras enfermedades degenerativas, por ejemplo, las demencias? Sí. Realmente, de hecho, el nombre de enfermedad de Parkinson posiblemente en algún momento cambie, no dentro de mucho, porque lo que son un grupo de enfermedades en las que se acumulan proteínas anormales en diferentes neuronas. Y entonces, si la proteína que se acumula se llama amiloide y se acumula en un tipo de neuronas, pues eso da problemas de memoria como el Alzheimer. Si lo que se acumula es alfa-sinucleína, que es lo que se acumula en Parkinson, pues da estos síntomas. Y lo que se ve en el cerebro de las personas cuando fallecen es que muchas veces están mezcladas. Y por eso hay pacientes con Parkinson muy diferentes unos a otros, porque depende de qué tipo de neurona y qué tipo de proteína se haya acumulado, es un Parkinson más parecido a la demencia o un Parkinson puramente motor, y le ocurre igual a otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Y de cuándo se definió la condición? ¿Cuándo ya se separa, ¿verdad?, de otras condiciones? Sí, pues la descripción clínica original es el ensayo de la parálisis agitante, que es de James Parkinson, de 1817. Y él lo que hace, él estaba en las calles de Londres, es un neurólogo de aquella época, gente muy, muy descriptiva y muy observadora, y él ve pacientes en las calles con este problema de que dice, esto es una parálisis, esta gente se mueve demasiado, que no entiendo qué es, y los llama a su oficina, los describe, y ahí está la primera definición de lo que es la enfermedad. Tiene que pasar muchos años, hasta los años 40, 50, para saber qué es realmente, para saber que la pérdida de neuronas con dopamina es lo que produce los síntomas. Y de hecho en esa época un sueco, George Carlson, le dieron el premio Nobel por esto, por saber que lo que ocurría era que faltaba dopamina. Y como ocurre con todas las enfermedades, el paso inicial para poder tener un tratamiento es saber qué ocurre. Claro, entonces, supieron que era la dopamina, entonces ahí comienza el tratamiento. Sí, se pudo utilizar la levodopa, que es lo que se usa desde entonces, y es un precursor que cuando llega al cerebro se convierte en dopamina y funciona. O sea que desde entonces estamos usando el mismo tratamiento. Exactamente. ¿Se complementa con algún otro tratamiento, sí, que no sea necesariamente químico? Hay muchos medicamentos nuevos, hay muchas maneras de dar la levodopa, pero la levodopa, el principio ahora se han cumplido 52 años que se usa, sigue siendo lo más efectivo, tanto como que la última medicina que se aprobó para Parkinson fue en enero, y es levodopa también, porque realmente es muy eficaz. Aparte, como dice, hay otros tratamientos que no son médicos, que son quirúrgicos. Ya desde antes de saber lo que era el Parkinson, los neurólogos sabían que cuando había un paciente o una persona que tenía una lesión por un trauma, por un infarto, en una parte en particular del cerebro, mejoraba el temblor.
No sabían que era el temblor, no sabía que era el Parkinson, pero sabían que si uno tenía una lesión ahí fortuita, eso mejoraba el temblor. Así que los cirujanos empezaron a hacer lesiones en esas áreas para mejorar el temblor. ¿Y todavía se utiliza? Con el tiempo eso evolucionó y en los 80 un neurocirujano francés que se llamaba Louis Benavid, en Grenoble, casualmente él estaba registrando con un electrodo profundo unas neuronas y se dieron cuenta de que en los núcleos en los que se hacían lesiones para mejorar el temblor, si uno estimulaba con electricidad, el efecto era igual de bueno y no había que lesionar al paciente. Y ahí nace esa terapia que se llama estimulación cerebral profunda, que es una terapia que se usa ahora mucho para Parkinson. Qué bien, y está disponible también en Puerto Rico. Está disponible en Puerto Rico, lo hacemos en Manatí. En Manatí. Hablábamos que en Puerto Rico son muy pocas las personas especializadas en el tema de Parkinson. Sí, desafortunadamente los neurólogos con práctica activa, clínica dedicada al Parkinson, somos fundamentalmente dos, y luego hay otras dos personas en el centro médico en la clínica de Parkinson que son los martes allí. Antes de continuar también con el trabajo ver qué hacen los neurólogos, usted fue científico en Harvard, allí se especializó en el tema también de Parkinson. ¿Ha habido algún cambio de esa época al 2019 hoy día sobre lo que se conoce de la enfermedad y cómo manejarla? Sí, de hecho yo me dedicaba a trasplantes, a mí me gustaba la medicina regenerativa, eran trasplantes de células fetales, que era lo que se usaba en ese momento, y el inicio de las células madre. Las células fetales se usaron en muchos pacientes en Europa y en Estados Unidos y funcionaron muy bien. Estaba el problema ético del origen de las células y ahí se desarrolló en esos años una tecnología que se usa ahora y de hecho está ya a veces disponible para otras enfermedades, que son unas células que se llaman IPS, que son Inducible Pluripotent Stem Cells. Que lo que quiere decir es que ahora ya no hace falta un feto, evidentemente no hace falta ni siquiera la placenta. Lo que hace falta es una célula de la piel de cada persona. Hay tecnología para revertirla, convertirla en una célula madre de esa persona, y no está disponible todavía, pero la idea es poder conseguir que esas células madre generen neuronas con dopamina y se puedan poner en el cerebro. O sea, que el cuerpo mismo se va a sanar, claro, con sus propios. Un punto importante es que se tienen que poner en el cerebro. Es la única manera de la que funciona, porque hay lugares, y de hecho hay un lugar en Puerto Rico que ofrecen periódicamente ese tipo de terapias poniéndoles células en la sangre. Eso es un engaño. Eso ocurrió en México, en Alemania. Periódicamente abren y cierran porque eso no es verdad. Pero bueno, eso fue un gran avance que ocurrió en esa época. Y el otro, que en ese principio yo más directamente, que se inició ahí y ha crecido mucho en el campo del Parkinson, es que se sabe ahora que el Parkinson es una enfermedad que se inicia, eso yo sabía de antes, en las neuronas que están en las paredes del intestino y del estómago y en las paredes del bulbo olfatorio, que está por encima de la nariz, que es de donde vienen los factores externos que de alguna manera producen el Parkinson. Pero lo que se descubrió en aquella época, que nosotros empezamos a ver en neuronas trasplantadas de fetos, que evidentemente con muy poco tiempo de vida, por supuesto, se ponían en pacientes con Parkinson, y después de 13, 14 años en el paciente fallecía por otros motivos, y cuando se analizaban las células se veía que las proteínas que producían la enfermedad estaban afectando a algunas de las células fetales. O sea, esas células que igual tenían 13, 14 años de vida, tenían Parkinson, y eso es muy raro. Y lo que se descubrió es que la patología esta que empieza en esas áreas se va transmitiendo de neurona a neurona y va llegando al cerebro. Y eso es fundamental, porque si vamos a buscar una manera de prevenir o de interrumpir la progresión de la enfermedad, lo principal es saber cómo se propaga. Y ahora parece más o menos un consenso a nivel internacional que esa es la manera de propagarse, que las proteínas estas van afectando de una neurona a otra y van subiendo diferentes áreas del cerebro. ¿Y cómo se evita la presencia o el traslado o la propagación de esas proteínas? Claro, ¿tiene algo que ver con lo que se consume, con factores externos, ambientales? Claro, el motivo por el que ocurre en los primeros nervios es una mezcla entre la genética de la persona y los factores ambientales a los que se expone uno durante la vida. Desafortunadamente, aunque se conocen muchos genes que aumentan el riesgo de desarrollar Parkinson, no se conocen exactamente qué factores externos son los que influyen con esos genes y hacen que uno tenga la enfermedad. Importante, aunque sean genes en parte los responsables de la enfermedad, esta enfermedad no es familiar más que en un paciente de cada 10. O sea que en general esto suele ser una enfermedad esporádica que uno la padece y no tiene ningún familiar con la enfermedad. ¿Y hay formas de detectarla, de detección temprana, de forma que se pueda hacer algún tipo de intervención temprana para evitar el progreso de la enfermedad? Claro, pues si hay dos esfuerzos internacionales en estos momentos, ahora mismo ocurriendo, son la búsqueda de biomarcadores para poder definir que es una enfermedad temprana y para poder ver cómo van evolucionando. Hay grandes bases de datos financiadas por el NIH, por el Michael J. Fox, por la Comunidad Europea. Sí, Michael J. Fox, que es el artista que también divulgó a nivel internacional la conciencia sobre la existencia de esta enfermedad. Sí, él, la verdad es que este hombre
fue una figura pública, que siempre estas enfermedades necesitan una figura pública que uh-huh. trabaje y que dé la cara por la enfermedad, pero lo ha hecho mucho más. Este hombre, yo he trabajado directamente con su fundación cuando trabajaba en Harvard a nivel de laboratorio, pero su fundación es fantástica y ellos promocionan la investigación en Parkinson de una manera muy, muy ordenada y buenísima. De hecho, nosotros estamos ahora viendo la manera que posiblemente se dé de tener una ayuda de la Michael J. Fox Foundation para hacer un estudio genético en Puerto Rico. Eso posiblemente vendrá pronto. Pero sí, él ha trabajado mucho para la enfermedad. Y ahora que usted dice estudios genéticos en Puerto Rico, ¿hay estadísticas y estudios sobre cuántos casos de Parkinson hay en la isla? Bueno, primero hay que decir que en Puerto Rico no hay ninguna estadística de esto, pero también, y eso es un mal general de Puerto Rico, ¿verdad? Pero de todas maneras, las estadísticas de Parkinson no son fáciles, y de hecho en Estados Unidos tampoco hay estadísticas muy claras. Uh-huh. Hubo un estudio grande en 2010 sobre beneficiarios de Medicare, viendo la prevalencia de la enfermedad, que es el único así grande que ha habido. Uh-huh. Y lo que se vio fue que hay zonas de muy alta prevalencia y zonas de baja prevalencia, y no está del todo claro por qué. Es verdad que si uno está en un área, pues por ejemplo en el sur de Florida, que haya población más envejeciente, es muy probable que haya más pacientes que en un área de población joven, pero eso no lo explica todo. O sea que Puerto Rico, yo intento estimar siempre los pacientes que debería haber en Puerto Rico, asumiendo lo que hay en Estados Unidos y extrapolando, pero la verdad es que no se puede hacer así, porque en Estados Unidos hay áreas con mucha prevalencia, áreas con poca, y Puerto Rico, la verdad, desafortunadamente es posible que como pasa en muchas enfermedades, que fuéramos un área con alta prevalencia. En general, deberíamos estar hablando entre 15 y 20 mil pacientes con Parkinson, por lo menos, ahora en Puerto Rico. Ahora en Puerto Rico. ¿El Parkinson comienza a manifestarse a qué edad, doctor? Pues la edad típica es de 50 a 60 años, pero esto puede empezar a aparecer tan pronto como a los 20 años. ¿Como a los 20 años? ¿Con qué síntomas a los 20 años? Los síntomas pueden ser iguales en diferentes edades. Cuando los síntomas son los que, digamos, la población general puede conocer un poquito más, pues temblor, dificultad para caminar, son más fácilmente identificables, pero no es raro que el problema inicialmente sea un dolor en un brazo, un poquito de rigidez, torpeza, una lentitud general, algo que no está muy claro. Y cuando no es temblor es un problema porque el paciente no sabe lo que es, va al médico, y si no es un neurólogo, con una gran probabilidad tampoco va a saber lo que es, uno va al fisiatra, uno va a diferentes médicos, y tarda un tiempo en lo que, por un lado, llega un neurólogo o por fin se pone a temblar y entonces ya digamos que es más reconocible. Más obvio. Sí. ¿Y se interrumpe ese proceso si comienza tan temprano en la vida? No se interrumpe, lo que pasa es que la enfermedad es muy heterogénea, es muy diferente de unas personas a otras, y la enfermedad en personas jóvenes, aunque evidentemente tiene el inconveniente de que afecta a una persona en su época más productiva, como grupo tiende a ser una enfermedad más tratable durante más tiempo. Menos incapacitante. Es muy incapacitante por la edad y puede llegar a ser muy incapacitante, pero los tratamientos para los síntomas, los médicos y los quirúrgicos, tienden a ser más efectivos en pacientes jóvenes, en general. No siempre, pero en general. ¿Afecta más a la mujer o al hombre? ¿Hay una diferencia? Afecta más al hombre. ¿Al hombre? Pero igual, como si vemos las personas afectadas, como las mujeres tienen una esperanza de vida por lo menos de 7-8 años mayores que los hombres, pues si uno ve en población envejeciente, es probable que veamos más mujeres que hombres, claro. Porque más mujeres. Usted lleva practicando en Puerto Rico ya varios años, ¿no? Sí, yo vine a final de 2007. Hice todos los exámenes de medicina, repetí la residencia, estuve 6 años haciendo todo esto otra vez, y luego volví de Estados Unidos del fellow a mediados de 2015. La clínica lleva funcionando desde 2016. Qué bien, pues quería un poco que habláramos de la fundación, que sí está recién creada, y cuál es el propósito básico de la fundación. Pues tiene tres objetivos. El primer objetivo es educación. Esta enfermedad es poco conocida en la sociedad, en las familias y en el entorno personal de los pacientes. Los pacientes tampoco conocen mucho de ella, hay un estigma grande sobre la enfermedad, y de hecho la clase médica tampoco conoce mucho del Parkinson. Sí, que sus síntomas se pueden confundir. Exacto. Por lo menos los primeros, los que no es muy obvio, como el temblequeo o el movimiento involuntario. Y cuando uno tiene Parkinson, es una enfermedad que es mucho más que el temblor. Hay muchos otros síntomas que se pueden tratar y muchos médicos no saben que eso es así. El primer objetivo era ese, educar a la población. El segundo objetivo es porque yo, cuando llegué aquí, empecé a hacer clínicas en diferentes sitios, corriendo la parte norte, vamos a decir, Vega Baja, Recibo, por ahí, y me di cuenta que el acceso a salud fuera del área metropolitana no es muy bueno. Y entonces el problema es que estos pacientes necesitan el neurólogo, que va a ser el que centre su cuidado, pero muy probablemente van a necesitar un psicólogo, un psiquiatra, posiblemente un urólogo, un gastroenterólogo, puede ser que un cardiólogo, un neumólogo, terapistas físicos o del habla. Y
esos recursos son muy escasos fuera del área metropolitana y la información de dónde están, peor todavía. Yo estaba en mi oficina y veía un paciente, quería mandarle a un psiquiatra o a un psicólogo, y me encontraba que por el área había pocos y eran muy poco conocidos y tenían difícil acceso. Entonces, el objetivo es crear grupos regionales, que ya tenemos una estructura en diferentes áreas de la isla, para que los pacientes, los familiares y los voluntarios puedan crear estructuras en cada área, se dediquen a evidenciar qué médicos o qué recursos hay en el área, sirvan de enlace entre el paciente y el médico. Y de apoyo, ¿verdad? Y hagan que el paciente acceda a un servicio que realmente está disponible, pero es difícil de encontrar. Por ejemplo, no hay nada peor para un paciente con Parkinson, sobre todo de edad un poco más avanzada, que estar en su casa sentado solo viendo la televisión. Eso es lo peor que hay. Empeora la memoria, empeora los movimientos, todo empeora. Pero en la isla, la gente se fue por la crisis económica, luego se fueron por María, ya no solo las familiares no están, sino que los vecinos tampoco están. Entonces las personas se benefician, lo que yo mejor he encontrado es de centros de día municipales, donde pueden ir y van a jugar al domino, y hablan, socializan, pero no, la gente no los conoce, no están muy identificados, los centros no conocen mucho de los pacientes, y el transporte y llegar allí es complicado. Entonces, esos centros regionales, uno de los objetivos es eso, es sacar al paciente de casa, ponerle a interactuar con la sociedad, socializar, caminar, hacer ejercicio, y ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que es igual a medio plazo, es cuando tengamos los fondos suficientes, los pacientes tienen acceso a la mayor parte de los tratamientos en Puerto Rico. La mayor parte de los planes, sobre todo los que se basan en Medicare, que es esta población, suelen cubrir mejor o peor los tratamientos con algunos deducibles, pero en parte los deducibles y en parte otras terapias que son un poco más caras, hay pacientes que no pueden acceder a ellas. Entonces, eventualmente, cuando consigamos una cantidad de fondos suficientes, el objetivo entonces es ayudar a los pacientes a costear, por ejemplo, pues, su visita al psiquiatra o al psicólogo o una terapia un poco más avanzada que no lo cubra el plan, ese tipo de cosas. Pues tienen una tamaña tarea, y sobre todo van a requerir muchos fondos, porque usted estima que son entre 15.000 a 20.000 los pacientes posiblemente, sí, en Puerto Rico. Ah, bueno, y algo muy importante, los familiares y los cuidadores de pacientes con Parkinson también necesitan ayuda. Especialmente de personas un poquito mayores, necesitan ayuda porque son personas mayores también que suelen estar bastante solos. Y una enfermedad crónica, y en esto el Parkinson no es diferente al Alzheimer o a la insuficiencia cardíaca severa o a, no sé, una enfermedad pulmonar severa, un paciente crónico es un paciente que tiene muchos problemas diversos muchos días, y el cuidador siempre está ahí ayudando, siempre está ahí cuidando, y necesita cuidado también. Claro, no hemos hablado de esos otros efectos del Parkinson y qué otras funciones o órganos afectan. Sí. Pues como decía, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a todo el sistema nervioso. Y entonces, aparte del movimiento, uno puede tener problemas que se llaman no motores y que se ha enfocado mucha importancia en ellos en los últimos 10 o 12 años en el campo del Parkinson. Y pueden ser, por ejemplo, desde problemas de memoria, de ánimo, alucinaciones, problemas de sueño, problemas de tragado, demasiada saliva, mareos, problemas con la presión arterial, estreñimiento, problemas para orinar o orinar demasiado rápido, dolores. O sea, son muchos síntomas de todos los sistemas del cerebro, que en el fondo el cerebro controla todos los sistemas del cuerpo, y todos se pueden afectar en diferente medida. Evidentemente no todos los pacientes tienen todos los síntomas, sí, por eso suelen te ser dice. Algunos, pero es muy importante ver cuáles son los que tiene el paciente, porque no sirve de nada que yo le dé a una persona el medicamento, le funcione, camine bien, pero esté alucinando, esté deprimido, no pueda dormir, tenga que orinar cada 5 minutos. Eso afecta mucho la calidad de vida, y la cultura general sobre el Parkinson es: yo tengo temblor, te doy capirotopa levodopa, mejorarás, y efectivamente mejora el temblor, pero no, hasta hace poco, de hecho, los propios especialistas no íbamos más allá, y en los últimos años se ha visto que hay que poner un foco grande en este tipo de problemas. Claro que sí, porque además, pues, la condición, como usted dice, como es neurodegenerativa, afecta a todo el cuerpo, pero también el ser humano es holístico. Exacto. ¿Verdad? Y se afecta a una parte, se afecta a la otra. En ese sentido, ¿la Fundación estará durante estos próximos meses haciendo qué tarea en específico? Si pues, es que tiene un proyecto, sí, ¿verdad? El proyecto ahora, que es lo fundamental que estamos haciendo, estamos integrando los centros en cada área. Tenemos pacientes, familiares y voluntarios en diferentes áreas que ya han creado una estructura, ya estamos unidos ya por Facebook y tenemos una página web, y entonces el objetivo ahora es replicar en diferentes áreas de Puerto Rico una estructura similar, de manera que el voluntario que se esté dedicando a ayuda comunitaria y pueda ir a los municipios, a los centros de día para ver dónde están, pues haga una labor similar en Caguas que en Arecibo y que en Ponce, por ejemplo. En San Juan había una fundación, había dos fundaciones, sobre todo una está funcionando más, que se llama Fundación Puertorriqueña de Parkinson, que hace muy buena tarea, lleva muchos años con esto, tiene un centro donde dan terapias a los pacientes,
Ellos están en San Juan nada más. Nosotros vamos a intentar hacer esto en todo Puerto Rico. Qué bien, y obviamente pues trabajar conjuntamente con todas las organizaciones que existan. Pues se nos quedó algo sobre el Parkinson importante para orientar al público, sobre todo en cuanto a tratamiento, porque ya describimos, tienes la enfermedad, conoces a alguien con la enfermedad, ¿qué hacemos? Yo cuando veo a un paciente nuevo con Parkinson, lo diagnostique yo en ese momento o ya me venga para una segunda opinión, siempre le digo lo mismo. Tres cosas fundamentales. La primera, el Parkinson es una enfermedad de las más heterogéneas, que quiere decir que la diferencia entre una persona y otra es enorme. Uno nunca puede pensar en un paciente más severo y decir, yo me voy a poner así, porque puede que no sea así. Uno va por la calle, ahora va a plaza, ve 500 personas, ve 4 con Parkinson, solo se da cuenta que tiene Parkinson 2, las más severas, las más leves, ¿no? Entonces todos tenemos una idea de la enfermedad un poquito más severa de lo que es. Y uno nunca puede pensar que se va a poner como ese paciente como ese otro, porque puede que no ocurra. Y sobre todo si comienza tratamiento. Exacto, eso es lo primero. Lo segundo, es una enfermedad lentamente progresiva, así que el objetivo primordial debe ser que sea lo más lenta posible. Y si bien no hay ningún medicamento que sea muy bueno para alentecer o frenar la enfermedad, sí hay algo que uno puede hacer y es ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, en el cerebro se producen unas sustancias que se llaman factores tróficos, que protegen a las neuronas y las hacen estar sanas durante más tiempo. Y reduce la inflamación y mejora el ánimo. O sea que el ejercicio, sin duda, hace que el paciente con Parkinson esté mejor. Y eso es, yo cuando veo al paciente, le cuento esto, le cuento lo que le voy a decir ahora de los medicamentos, de las cirugías. Al final, cuando se va, le digo, lo más importante que le dije hoy es que tiene que cambiar su manera de vivir y tiene que hacer más ejercicio, socializar, salir, hacer todo lo que pueda fuera de su casa. Eso es fundamental. Y luego, tercero, son las medicinas y los tratamientos para los síntomas. Y ahí la base es la levodopa, lo que le decía, que se convierte en dopamina y funciona. Uh-huh. Y funciona siempre, tanto es así que si un paciente con Parkinson, en teoría, yo le doy levodopa a una dosis adecuada y no mejoran los síntomas, no tiene Parkinson. Tiene algo parecido al Parkinson, pero no es Parkinson. Esa medicina funciona durante muchos años, y cuando empieza a haber complicaciones, porque la medicina tiene sus problemas, hay medicamentos para las complicaciones, o está la cirugía de Parkinson, o hay cosas que se pueden hacer para mejorar al paciente. Qué bien, o sea, el ejercicio es el antídoto realmente para muchas condiciones, lo debemos abrazar todos, y qué bien que hay el medicamento y los tratamientos para mejorar la calidad de vida. Sí. ¿Cuánta es la expectativa de vida de una persona con Parkinson? No debería reducirse. El aumento de mortalidad en el Parkinson en pacientes avanzados tiene que ver más con consecuencias de la inmovilidad o de problemas de equilibrio, pues caídas, problemas de infecciones por dificultades para tragar, ese tipo de cosas. Pero en teoría el Parkinson no es una enfermedad que debería cortar la expectativa de vida del paciente. Muchísimas gracias, doctor. Y para información adicional, ¿a qué página, dónde los conseguimos en las redes sociales? La página web es parkinsonpr.org, y luego en Facebook y en Instagram estamos en Fundación Parkinson Puerto Rico, y el teléfono es 787-980-8555. Muchísimas gracias, doctor, y además también pueden replicar, ver nuevamente este vídeo, y ahí vamos a tener también el teléfono y la dirección. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, ya recuerden, este es el mes de concienciación sobre el Parkinson. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo @revistamsp, y también sintonizar nuestro podcast. Lo consigues en iTunes y en Spotify y en todas las plataformas digitales. Será hasta una próxima ocasión. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como @revistamsp.